Bueno, estamos recorriendo aquí en la localidad de Juan Bautista Alberdi con el delegado, con Daniel Pica, con la subsecretaria de Acción Social. El tema puntual es el agua. Daniel, bueno, con esta, bueno, primero buenos días, adquisición de la bomba, se está paneando un poco la situación, ¿no? Sí, sí, buen día, Omar. Es indudable que es de gran ayuda. Lo que tenemos también que recalcar que estos dos días que hemos tenido de buen tiempo y de un viento que nos ha ayudado bastante a escurrir el agua y a poder secarla, si bien la problemática todavía persiste en algunas de las casas que fueron afectadas, pero con la ayuda de esta maquinaria nueva es totalmente independiente, ¿no es cierto?, al clima. Nos ha ayudado muchísimo a descomprimir la situación. De ayer a hoy es increíble, trabajó las 24 horas la bomba. Y sobre eso tengo que rescatar que los chicos del corralón municipal estuvieron las 24 horas alerta sobre el tractor, porque funciona con la toma de fuerza del tractor, así que con esta maquinaria nos ha ayudado muchísimo, y creo que para las primeras horas de la tarde ya estaríamos en condiciones de decir que empezamos a normalizar la situación, si bien todavía es un poquito complicada, ¿no? Desde que comenzaron las lluvias se vienen haciendo trabajos dentro de lo que se puede y el tiempo lo permite, ¿verdad? Sí, sí, se hizo el trabajo. Nos sorprendió allá por noviembre, nos sorprendió la primera inundación. Después bajó el intendente hasta el lugar, Alberto estuvo recorriendo la zona afectada y comprobamos con la gente especializada en el tema cuál era una posible solución que pudimos llegar con la retro y por la decisión del intendente de hacer el alteo sobre la última calle, que era una barrera de contención que nos iba a dar una solución. Creíamos que final a la problemática. En realidad es agua que entra desde el campo, aparte del agua llovida, es agua que nos está entrando de la zona rural, que es tremendamente impresionante la cantidad que entra. No podemos controlarla, pero bueno, con esa barrera de contención la íbamos a contener. Tuvimos la desgracia que ese terraplén en un momento fue tanta la cantidad de agua que entró o se dio, que agarró y empezó a entrar agua y entró por un lugar que no teníamos previsto que pudiese entrar. Así que nuevamente se pusieron en marcha las distintas áreas desde el municipio y se hicieron presentes con la máquina, con la retro grande, con la Samsung, Hugo Arcelú con su gente, los chicos de acá, te vuelvo a repetir, del Corralón. Y bueno, la decisión fue tratar de dar una solución. Justo había llegado la nueva máquina, esta bomba, que sinceramente no la conocíamos, y la gente se ve asombrada y se acerca a ver el funcionamiento. Y si ustedes pueden tener alguna imagen, van a ver la cantidad de agua que saca y lo que mejoró desde ayer a la tarde, que se puso en funcionamiento a hoy, es asombroso. La situación está controlada, se ha trabajado desde las primeras horas, acompañado por supuesto el equipo social de todos los delegados, recorriendo por supuesto pueblo por pueblo. Si bien estamos en Alberdi, sabemos que Colonia, Alén, el agua entró en algunas de las casas. Sí, nosotros, bueno, preparábamos centros de evacuados. Sabemos que ante estos desastres naturales, por ahí la resistencia de las familias a salir de sus casas, pero bueno, se arbitraron los medios para que estuviesen contenidos. Cuando digo contenidos, me expreso más o menos en esto que te decía, de que la gente no quiere salir de su casa con la lógica natural de perder lo poco o lo mucho que uno tiene, sus pertenencias, pero bueno, el trabajo de los delegados conjuntamente con el equipo social fue de recorrer todos los días, dos o tres veces por día, las casas de estas personas para evitar daños mayores de los que ya han sufrido. También hay que destacar que desde el Ejecutivo Municipal se está planificando, trabajando en el post, porque sabemos que el agua
si Dios quiere va a ceder, va a normalizarse poco o mucho, pero bueno, las familias deben volver a su casa en condiciones normales y continuar su vida, porque bueno, sabemos que esto afecta mucho, ante cada desastre natural, afecta tanto en lo económico como en lo psicológico. Es natural que la familia empiece a sufrir algunas otras cuestiones. ¿Hubo evacuados en estos días? Sí, acá en la localidad de Juan Bautista Alberdi, algunos decidieron refugiarse con sus familias y volver durante el día, y una familia se le ofrece la posibilidad de un lugar de evacuación y accede a estar en el mismo, donde, bueno, por supuesto, está asistido permanentemente por el delegado y todo el equipo. Pero por ahí, bueno, el delegado recién se refería a las obras, que son importantísimas, y nosotros desde el otro lugar, por eso digo que un trabajo conjunto, la contención de las familias, que la verdad que sufre o la pasa mal con la llegada del agua dentro de sus casas. Lo importante que decías recién es el post, ¿no? Una vez que el agua se vaya, pero bueno, ha ingresado alguna de las viviendas y es terrible. Sí, sí, de eso se trata, también poder no olvidarnos de esta familia cuando medianamente la situación se normalice, así que bueno, como te decía, con el Ejecutivo Municipal se está planificando o pensando a ver la vuelta a las casas cómo va a ser. Recién charlábamos con el delegado sobre algunas cuestiones que son de índole edilicia, que bueno, que con las cuales las vamos a trabajar conjuntamente como hicimos en todo el distrito, porque la verdad que los delegados se han portado muy bien en esto, así que bueno, otra tarea más para el después, cuando pasa y cuando todo el mundo por ahí ya se ubique en su trabajo, en su tarea diaria, bueno, esto continúa en realidad. Sí, la situación, el tiempo nos está ayudando, pero el escurrimiento de agua por escurrimiento natural, ¿no es cierto? Todo indica que tenga que venir hacia acá, hasta Juan Bautista Alberdi, y proseguir su paso hacia provincia de Santa Fe. Y lamentablemente, desde el lado de Germán, el Distrito General Pinto, está entrando, es tremenda la cantidad de agua que está entrando, incontrolable para ellos también, ¿eh? No es que ellos nos estén tirando el agua, porque por ahí mucha gente dice, nos están tirando el agua, no, es incontrolable como nos pasó a nosotros. Nosotros lo teníamos controlado y llegó el momento que la fuerza del agua destruyó un terraplén que no pensamos nunca que lo iba a hacer. A ellos les está pasando lo mismo y entonces, lógicamente, el agua por escurrimiento natural va buscando un cauce y está llegando acá. Pero sí, la zona de la colonia está tremendamente afectada. Ahora vamos a recorrer sobre la colonia. Nos llegó a cortar la ruta, yo creo, y estimo que es mucho más agua que las veces anteriores, que noviembre y diciembre del año pasado, porque llegó a cortar la ruta en dos o tres lugares. Así que por eso te digo, Omar, el agua que entra desde otros distritos indefectiblemente va a tener que pasar por acá, no nos guste o no, no es una decisión nuestra que no queremos que entre el agua acá, va a tener que pasar por acá, y bueno, con el agravante que nos complica esto, ¿no es cierto? ¿No? Nos hemos visto sobrepasado con lo que nosotros teníamos, con las expectativas de lo que podía llegar de agua, pero se sigue trabajando, de todas formas se sigue trabajando y poniendo toda la buena voluntad del mundo desde las distintas áreas, desde la gente del equipo vial, la gente de Corralón, la gente de Acción Social, estuvieron permanentemente con nosotros desde las primeras horas de que se empezó a plantear esta situación, porque sinceramente, uno por ahí lo ve en televisión cuando hay un problema, un desastre natural y ves los comentarios de la gente que te dicen, nos sorprendimos del agua, en 2 horas se nos llenó. Bueno, a las 10 de la noche no había agua y a las 4 de la mañana me llamó la gente que tenía casa dentro, agua dentro de las casas. Por eso te digo, el avance del agua es incontenible y te sorprende, sinceramente te sorprende. Creíamos que estaba todo controlado, un desastre natural no lo podemos controlar y lamentablemente nos cedió ese terraplén que fue lo que nos complicó dentro del pueblo. En la zona rural es incontenible el agua y todavía estamos esperando que siga viniendo más agua, entrando más agua. Los caminos rurales están muy, muy complicados. Está pasando algo que escapa a nosotros. Podemos tener toda la buena voluntad del mundo y podemos tener toda la maquinaria para poder trabajar sobre eso. Pero escapa a nosotros porque las napas están muy altas y han empezado a ceder, se ha empezado a abrir la tierra, que es un problema bajo tierra. No podemos nosotros solucionarlo.
y nos ha cortado varios caminos, se ha tragado literalmente tractores, camionetas, que le hemos tenido que ir a socorrer nosotros. Un tractor prácticamente casi desapareció dentro del barro, se abrió un pozo y lamentablemente se dio. Es barro, vos pisás y te empezás a enterrar hasta la rodilla y si te quedás te vas abajo. Bueno, eso escapa a nosotros. Habrá que, se tendrán que descomprimir las napas una vez que vaya escurriendo el agua, pero solamente le pedimos paciencia y que la gente nos entienda que muchas cosas escapan a nosotros. No es falta de voluntad ni por ahí falta de obras. Las obras estaban previstas, no sobrepasó y lamentablemente se está agravando por la situación, ya te digo, porque bajo tierra eso ya no lo podemos solucionar nosotros. Por iniciar el trabajo del canal, del entubamiento, ¿no? Eso también tiene que ver con el agua, que creo que quisieron cavar y el agua está ahí nomás. Exactamente, ya la empresa se había hecho base en el lugar, habían traído los primeros tubos para la calle Roca, que es la que va a ir entubada. Se hizo el sondeo previo y la napa le daban a menos de un metro, estaba saliendo el agua, así que la empresa tuvo que retirarse, no retirarse de no hacer la obra, sino que tuvo que retirarse porque tiene que comprar X cantidad de bombas, que es importante. Hablaban de más de 10 bombas para ir descomprimiendo las napas e ir bajando, pero lamentablemente trajeron los tubos el lunes y el miércoles y jueves se nos vino estos 180 milímetros, 170, 200, los que hayan caído durante todo este fin de semana, y no creo, si estábamos complicados, nos complicó aún más todavía. Bueno, estamos en un fin de semana largo y vemos mucha gente del municipio trabajando también. Sí, por supuesto. No, nosotros no vamos a parar porque sabemos la problemática que tiene la gente y tratamos de solucionarlo y tenemos miedo. Contra el tiempo nosotros no podemos saber qué va a pasar. Entonces estamos tratando de solucionar el tema lo más rápido posible por una futura lluvia nuevamente.